Queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta hora de la misericordia, donde queremos hoy de manera especial rezar por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Omar Caicedo, amigo nuestro, compatriota, fallecido anoche. Ya está siendo llevado a la funeraria y de 4 a 6 de la tarde estaremos rezándole a causa de un infarto. Oramos por su alma, por su familia, por su fortaleza. También en esta Eucaristía quiero rezar por Patricio Martínez, por su salud. Oro también por David Andrés Génesis, por Miguel Ángel Puentes, por Francisco Sagredo y su familia. También de manera especial hoy rezamos por toda Colombia, hoy en nuestra fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá. Rezo también por las intenciones de mi madre y por todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio pidámosle perdón a Jesús. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da a todos esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar y colocar cada una de nuestras oraciones. Oramos por las intenciones de Marjorie Muñoz, por Franklin, por su madre, su tía, por el alma de su abuelita y también de manera especial hoy oro por las almas de la señora Valentina, de la señora Miriam, hoy sepultadas en Calama, y por nuestro hermano Omar Caicedo, que ayer estuvimos acompañando a su familia y hoy también lo estamos haciendo a través de esta Santa Misa, por ustedes los enfermos y por todos los difuntos. Oro también por la salud de Mayra López, por toda su familia Escobar. Al celebrar hoy la festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de todo Colombia, te suplicamos, Señor, que por intercesión suya podamos participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para escuchar hoy la palabra de Jesús en su Evangelio. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzalo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si es digna, el saludo de paz de ustedes no les quedará. Y si no le reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor en esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, 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 amor. Hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos. Dios es amor. Bien, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en el Señor, familias, hoy sin duda la palabra de Jesús, vemos cómo Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, vayan y sanen los enfermos, expulsen los demonios. Qué importante partir de algo tan importante
que todos nosotros siempre necesitamos ayuda del otro. De alguna manera Jesús nos envía de dos en dos para que en los momentos de dolor, para que en los momentos en los cuales nos visita la enfermedad, la muerte, haya alguien que nos fortalezca con una palabra de aliento, con una palabra de paz, de esperanza. El ir en dos también es también cuando uno, como ser humano, puede equivocarse, puede errarse, pero tenemos al amigo que nos aconseja y que nos corrige a tiempo. Como también la palabra de Jesús nos invita a confiar en su divina providencia. Por eso les decía a los apóstoles, vayan sin túnica, sin moneda, sin seguridad humana, sino con el poder y la fuerza que viene de Dios. ¿Dónde tenemos puesta hoy nuestra confianza, amigos y amigas? ¿Dónde de alguna manera tenemos puesta esa esperanza? Y a veces se nos olvida a nosotros que la gran misión de nosotros es amar, perdonar, servir. No habíamos visto dolor tan grande despedir a tantos seres queridos. En la noche de ayer, mientras conversábamos, entra esa llamada a avisarnos: ha fallecido Omar. Qué dolor para la familia, qué dolor y nostalgia la partida de Omar a sus 46 años, pero que de alguna manera se fue fortalecido en la fe de Dios. Pudimos ofrecer el Santo Rosario, el responso, y si Dios quiere, hoy en la funeraria, de 4 a 6 de la tarde, estaremos también allí para despedirlo cristianamente. Quise hoy, de alguna manera, hoy, celebrar a la hora de la misericordia por los enfermos y por todos los difuntos, que en estos momentos de dificultad, de aflicción, seamos humanos. Es el momento de mostrar nuestra mejor cara. Ama, perdona, sirve, ayuda. Pero también podemos sacar la mala cara de la indiferencia, del egoísmo, y desde que no me pase a mí, entonces yo no pongo de mi parte. Que el Señor Jesús en esta Eucaristía, a todos ustedes, amigos, familias, hermanos, siempre, nunca, nunca se suelten de Dios, nunca se suelten de la Virgen María. Cuando recibas esas malas noticias, antes de buscar la parte humana, busca a Dios, ora, ofrece tu misa, tu dolor, tu sacrificio, tus buenas obras. Es el momento de que nuestra mirada vuelva a nuestro Creador, a Dios. Es el momento de poder evaluar qué estamos haciendo mal, qué cosas tenemos que mejorar. Es el momento de tener siempre presente que a veces perdemos tanto tiempo en discusiones. Que el Señor a todos los fortalezca, especialmente a la familia de Omar y a todos ustedes, siempre la fe en el Señor, en Jesús, divina misericordia, al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le presentamos al Señor nuestras oraciones. Oramos de manera especial hoy por todas las familias que sufren el hambre, el desempleo, la muerte, la enfermedad, la aflicción. Oramos por la familia de Omar, por la familia de la señora Valentina y Miriam, sepultadas hoy en Calama. Oramos por los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por todos los hombres y mujeres de bien que están hospitalizados, por aquellos que están esperando resultados, por aquellos que han perdido la fe, la esperanza, para que el Señor se las convenga, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos de manera especial hoy por nuestra Colombia, hoy que celebra nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Oramos por Colombia, por nuestras familias, por nuestros seres queridos allá, y también damos gracias a Dios por el hermano país Chile que nos acoge. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Omar Caicedo, por el alma de doña Lucy Moreno, por Marta Rojas, su salud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Y en un momento de silencio habla con Dios y preséntale al Señor tus oraciones. Por todas y cada una de sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de María Santísima, diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas, cantando: Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir para vivir, para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar hoy la memoria de la madre de tu Hijo, en la advocación Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia, que nuestra oración y ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Él, cuando resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara a una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor.
Hosanna, 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 oh Señor. Les invito a que vivamos este momento de la intimidad eucarística, que puedas hablar con Dios, encontrarte. Pide la salud, pide la paz de tu corazón, pide esa fuerza, esa gracia que necesitas para vivir estos momentos de dolor, de dificultad. Descansemos en Jesús, que Él nos cubra con su sangre preciosa que se hará viva y real en estos momentos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, digamos juntos: sánanos, Jesús, sánanos, Jesús, fortalécenos, Jesús, fortalécenos, Jesús, consuélanos, Jesús, consuélanos, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Sangre de Cristo, sánanos, Jesús. Sangre de Cristo, fortalécenos, Jesús. Sangre de Cristo, consuélanos, Jesús. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, y de manera especial colocamos el alma de nuestro hermano Omar Caicedo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Óscar Blanco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda el alma de nuestro hermano Omar Caicedo, las almas de la señora Valentina, señora Miriam, sepultadas hoy en Calama, y la de todas las almas que se han ido de esta tierra sin una Eucaristía. Por todos sus difuntos, menciónalos en el silencio. Por todas las almas del purgatorio que descansan en paz, y que has llamado de este mundo a tu presencia, concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación y fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia, su esposo San José, los apóstoles, los mártires San Juan Bautista, Santa Laura Montoya, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, la Beata Laura Vicuña y todos los santos, y a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preceti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemos dicerens, Pater noster, qui et in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fias voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, e dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Digamos juntos desde casa, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias, con tu espíritu. Con alegría nos damos esa paz espiritual. Bendiciones para todos. Digamos juntos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por las almas de César Mesa, de Omar Caicedo y todos los que han fallecido y los enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti. Amén.
Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que una vez más le demos gracias a Dios por esta Santa Misa. Démosle gracias a Dios por la vida, por la familia, por el trabajo, por la salud, por el don de la amistad, por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús, gracias Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tu mano generosa, por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por nuestros hermanos difuntos, Omar Caicedo y por César. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Que el alma de nuestro hermano César, de nuestro hermano Omar y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y que el Señor Todopoderoso les guarde, les bendiga, les acompañe y les fortalezca en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la esperanza del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo cada día. Y una vez más doy gracias a Dios por el gran regalo y bendición del sacerdocio. Alabo a Dios que me ha dado hoy y ayer la bendición de poder estar con las familias en el dolor. Gracias a Dios hoy me dejaron entrar en el cementerio de cobija al fondo. Y de 4 a 6 nuestro hermano Omar estará ahí para la última despedida cristiana. Bendiciones para todos, Dios los bendiga. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios les bendiga a todos.